Bueno, Manolo Lapuente, me da mucho gusto poder saludarte en este canal. Y fíjate, Manolo, qué paradojas de la vida, ¿no? Podemos estar mucho más cerca, conectados, pero no podemos darnos un abrazo muy mexicano, el apapacho. ¿Cómo estás pasando la cuarentena, Manolo? Gracias por tomarte el tiempo. Mira, tengo una señora muy atenta. Mi señora es muy atenta, padrísima gente. Me la paso muy bien con ella. No veo a mis hijos, no veo a mis nietos, pero pues esto es, hay que tomarlo para bien y no para mal. Me hablo con ellos todos los días, o sea que tampoco por FaceTime, pues me hablo por supuesto. Y ahí vamos, todo el mundo a aguantar, no hay más. Se extraña un buen beso de los hijos, un abrazo de los nietos, ¿no? Por supuesto. Sobre todo que vengan al jardín y retocen aquí, pues ya su mamá no los deja, ni yo tampoco entrar. Así es que, ni modo, ya habrá más tiempo que vida, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo, Manolo? ¿Cuáles son tus pasatiempos en este momento de cuarentena? ¿Nada diferente a lo que haces normalmente? No, sí, porque normalmente grabo todos los partidos, y sobre todo de la liga inglesa, de la liga italiana a veces, de la liga española, ¿verdad? Y los de la liga mexicana, obviamente, ¿no? Y entonces, cuando no tengo eso, pues no hago nada, la verdad. Me pongo a leer, leo libros importantes. Estoy leyendo uno de fútbol, muy bueno, que habla sobre todo de Nunca me verás dejarte al solo, de Liverpool. Ajá. De Jürgen Klopp. Y realmente me gusta mucho ese técnico. Creo que hace las cosas muy bien de Liverpool, y los veo, y veo todos los partidos, veo cómo Guardiola trabaja con muchos trabajos en la liga inglesa, pero ahí va, es de los mejores también. Entonces me dedico a verlos, me dedico a estudiarlos, pero ahora que no hay nada, ¿verdad? Pues no hago nada, más que leer periódicos, esperar a los amigos que llamen, como tú, Javier, muchas gracias. No, gracias. Estoy a la orden. Ya volveremos a la normalidad y seguramente aprenderemos mucho de esto. ¿Qué es lo que has reflexionado? O sea, cuando esto pase, ¿qué supones que tendríamos que hacer mejor las personas? Conciencia con la persona que quieres, primero. Porque no es fácil estar siempre. Cuando te vas a trabajar, te vas al entrenamiento, te vas al partido y luego regresas, es diferente. Pero cuando estás con ella, con tu pareja, ¿me entiendes? Pues obviamente hay que aprender a llevar ese tipo de relaciones. Si las logras hacer, ¿verdad? Ya lo hiciste. Ya lo hiciste para siempre con ella. Y eso es lo que estamos intentando los dos. Eso nos pusimos de acuerdo. Y dijimos, bueno, hay que aprender de esto. Nos queremos, estamos juntos bastante bien. Nuestros hijos, gracias a Dios, están perfectos. Nuestros nietos, no se diga. Y entonces no tenemos por qué quejarnos. No, me parece bien. Y gracias a Dios estamos muy bien. Convivencia extrema e intensiva, pero tenemos que agradecer porque hay gente que tiene que estar en la calle, que no le importa la enfermedad, porque tiene que llevar la comida día a día a la casa. Así es que tienes toda la razón, esa es una gran reflexión. No quejarnos, hay que aguantar. Tenemos que comer y tenemos que leer y tenemos a quién amar en la cuarentena, ¿no, Manolo? Así es. Todo lo que estás diciendo es la verdad y es un modo de vida muy sano, saludable. O sea, de lo malo tienes que sacar lo que es bueno. Algo tiene que haber bueno. Y lo bueno es estar con tu pareja. O sea, estar con tu pareja solos, ¿verdad? Porque tienes que estar solo, ¿verdad? Y contentos. O sea, vaya, esto no es para amargar, por lo menos a nosotros, que como tú bien dices, tenemos, gracias a Dios, con qué comer, con qué pasarla. Podemos estar encerrados muy bien. Normalmente ella es la que sale de compras, se pone tapabocas y todo eso. Claro, tiene que ir al mercado, pues bueno, ni modo. Entonces, pero nada más, de ahí en fuera, aquí, serios, y oyéndote, Javier, pues cómo. Bueno, nosotros sí tenemos que estar todos los días yendo al noticiero con Ciro Gómez Leiva. Manolo, vamos a lo más importante de lo menos importante. Basta, obviamente, que la gente escuche tu nombre para saber que se trata. Nos ve mucha gente en Estados Unidos que se trata de un referente del fútbol internacional, no se diga de la selección nacional, y la gente siempre quiere escucharte sobre temas
que les compete, ¿no? Y uno de los temas candentes es el asunto del ascenso y del descenso, que lo acaban de borrar de golpe y porrazo. Dicen, es que nadie se preocupaba de esa liga, ahora ¿por qué la hacen de tos? ¿Por qué se molestan? ¿Cuál es tu opinión? Porque creo que puedes validar muchas de las cosas que de pronto puede pensar un grupo o el otro. ¿Qué opinas de esto que están decidiendo? Yo creo que es aberrante, a ese grado. Digo, por ser que es una palabra fea, muy fea, pero así es. ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué no anulan también el campeonato? ¿Por qué tiene que haber un campeón? Si no hay descenso, ¿por qué tiene que haber un campeón? Entonces, yo lo que creo es, está mal. O sea, sobre todo, me he visto que equipos que normalmente son grandes, como América, como Santos, se volvieron chiquitos. ¿Por qué? ¿Para reducir sueldos? Eso se presta para eso. Es lo único que a mí me cabe en la cabeza. ¿Para qué fue? Para no pagar tantos sueldos. Para que jueguen con chamacos. Como no vayan al descenso, jugarán con chamacos. Traerán a lo mejor extranjeros de baja calidad, de más baja calidad todavía. En fin, eso es lo que... ¿Y qué es lo que pienso de eso? Pues lo que pienso es que el fútbol, ¿dónde está? O sea, nos están acabando realmente, porque una fuerza como la segunda división es muy sana. Ahora, que la tienen que mejorar, mejórenla. Si yo no digo que no, pero no es la forma de mejorarla, ¿verdad? Es la forma de desaparecerla, y eso no se vale. No lo veo justo. No hay justicia. Y realmente, bueno, los que mandan son los dueños de los equipos, ¿verdad? Los presidentes, y ni modo, tenemos que apechugar con eso, ¿no? Pero sí, vamos a ver qué sucede, pero no está muy limpia la situación de qué va a suceder. Porque dice uno, bueno, la segunda división, no, y el no descenso, porque vaya, yo creo que es alarmante. Si vemos todas las ligas, las mejores de Europa, Inglaterra, España, Francia, Italia, todas tienen descenso, todas tienen ascenso. Y nosotros, ¿qué queremos dar la muestra? ¿Qué queremos hacer? ¿A quién se le ocurrió? Y sobre todo a los que lo siguieron, no tengo ni idea. Entonces, sí. Prefiero no averiguarlo. Sí, la verdad es que es una decisión contra natura, ¿no? Contra todo el sentido del desarrollo. Sabemos que había muchas cosas que mejorar, pero yo ponía la analogía, ¿no? Hay un club de tenis o de golf y de pronto se te meten algunos indeseables, ¿no? Porque suele ocurrir que no tienen solvencia económica o solvencia moral, o están metidos en cosas raras. Bueno, no cierras el club, más bien te pones más enérgico para permitir, para revisar que no se te meta gente así. Parece que la idea es hacer simplemente el grupo más reducido y efectivamente que le metas menos a las nóminas, porque al final el consumidor, el público va a seguir pagando el boleto y va a seguir viendo los partidos por televisión, pero esto no abona al desarrollo, nos aleja del quinto partido tarde o temprano. Por supuesto que sí, o sea, es que no, vaya, realmente no tienen noción de lo que es una segunda división, y me extraña la segunda división que no se preocupe, o sea, y que no pongan, no es cierto, no es así, no pueden desaparecernos. ¿Cómo vas a quitar una liga así? Y sobre todo la liga de ascenso, o sea, que es la segunda liga para nosotros, de las mejores. ¿Por qué no? No, es que no, es baja calidad, no hay jugadores, fórmenlos en esa liga, dedíquense a eso, a formar jugadores, a que jueguen sus, en vez de hacer un torneo de reservas, pues tienen la segunda división, o sea, utilícenlos en la segunda, si los mismos equipos son, en fin, hay muchas salidas. Pero escogieron, yo creo que la más mala. Manolo, y enfrentamientos, ¿no? Ahora Irarragorri contra Jesús Martínez. No cambia mucho, ¿te acuerdas de Maurer contra Toño García? Y luego Peláez contra José Luis Higuera. O sea, este fútbol sigue igual de dividido y todo mundo mirando a puntos distintos. No hay unidad y entonces, ¿dónde está el fin común? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que hubo unidad. Hubo unidad al venir con esta porquería que hicieron, ¿verdad? Hubo unidad porque se unieron casi todos. O sea, creo que ganaron por 2 votos, algo así. De 18 equipos ganaron 8 o 9, ¿verdad? Pero el caso es que lo decidieron. O sea, entonces para lo malo sí estamos atentos,
pero para lo bueno no hay, o sea, no hay amistad, no hay honor, no hay dignidad. O sea, esto fue muy duro, para mí es muy duro, y va a ser muy duro, y va a ser más duro todavía. Sobre todo cuando, ¿para qué? Los equipos de arriba se van a descobijar porque es muy caro. ¿Cómo? Pues sí, yo creo que la televisión les pagaba muy bien. El campeonato mexicano, ya viste que paró Holanda y paró Bélgica, se canceló, pero Italia, España han dicho, vamos a seguir como sea, cuando se pueda. Y en México dicen, tenemos que terminar esta liga. ¿Es lo mejor terminar esta liga y cómo terminarla desde tu punto de vista? Bueno, cuando ya tengamos autorización de que se juegue con estadios, con estadios completos, o llenos o no llenos, pero con gente, ¿verdad? Seguiría la liga. No importa, es tiempo. Entonces, ya hay más tiempo que vida. Entonces, yo seguiría la liga igualita como está, ¿verdad? Y cada quien se terminó en la fecha 10, sigue la 11. Y hasta cuando termine nuestra liguilla y todo. A lo mejor hay que forzar un poquito, así como ahorita está descansando el jugador, que lo haga trabajar un poquito más, terminando esta liga que empiece la otra, pero de ninguna manera suspenderla. ¿Y jugarías con estadio vacío o a fuerza con gente? No, con gente. Si no hay gente, no vale la pena. Uno juega para la gente y por la gente. Entonces yo esperaría hasta que haya autorización de abrir los estadios. Yo sí lo haría. Físicamente, esto nunca había pasado, pero tú conoces muy bien, hay todo tipo de jugador, el que es muy responsable, el que no, pero ¿cuánto tiempo necesitarán para, digamos, entrenar un par de semanas, tres semanas, para más o menos tener una base? Porque no es lo mismo entrenar en casa por más que te lo pidan, ¿no? Bueno, yo creo que todos están trabajando de alguna manera u otra. No sé si se estén juntando en algún lado, no lo sé ni lo puedo decir, ojalá no, porque no se vale, entonces no se puede, vamos. Entonces, pero yo creo que hay responsabilidad. Y sobre todo, en estos momentos, ellos sentirán fuego por dentro, decir, caray, ya quiero que inicie. El que es loable y que es leal con su deporte, su profesión. Entonces yo creo que se cuidan. Sí, obviamente los equipos no van a estar tan bien preparados, ¿verdad? Porque aunque se conocen, ¿verdad? Siempre hay deficiencias en cuanto con el conocimiento, cómo llegará el técnico, qué dirá el técnico, seguiremos normalmente o qué, pero ante la duda aparece jugando Javier, sin duda alguna. Y Manolo, ¿es baraja nueva? O sea, me refiero, sabemos que la calidad al final termina por imponerse, pero le cortaron, por ejemplo, una buena inercia a León, a Cruz Azul, o sea, los que están de arriba, por ejemplo, Chivas podría, por la calidad que tiene, de pronto tener un nuevo punto de partida y que las cosas vuelven de cero las cosas cuando reanude el torneo. Yo creo que no, para nada, como está. O sea, claro que ellos, los que quieren disputar por la primera, como Cruz Azul mismo, ¿verdad? Tiene que mantener su estatus jugando. Y entonces, no dudo que no lo hagan bien sus jugadores, independientemente en su casa, pero que se preparen para ganar. Yo creo que sí, y no debe haber duda en eso. O sea, hay que seguir igual, como están. Cruz Azul va en primer lugar, Cruz Azul es el primero. Y el último lugar, hay que dejarlo en el último lugar. O sea, así estamos. Y entonces, que termine la liga. Yo es a lo que voy, yo es a lo que digo. Hay más tiempo que vida. Entonces, dale tiempo al tiempo, como dice el refrán. Oye, Manolo, y ahora que se nos fue Nacho Treyes, ¿quién fue Nacho Treyes en tu vida? ¿Quién era Nacho Treyes? ¿Cómo era? Mira, te voy a decir esto. Yo desde chiquito, desde joven, en una ocasión, estando en segundo de secundaria, mi escuela era de jesuitas, el Instituto Patria, y dentro de los jesuitas había un tío mío que se había ordenado de jesuita. Y entonces, si yo, así que digas qué estudiante era, ¿verdad? No, la verdad no era muy bueno. Chócalas. Exacto. Entonces, ¿ah, tú también? No se me daba mucho tampoco. Cuéntame. Entonces me llama y me dice, oye, sobrino, tienes que estudiar, caray. ¿Cómo es posible que tienes que estudiar, prepararte? Es una escuela muy cara para tus papás. ¿Qué va a ser de tu vida? No, tío, en eso no te metas. Yo ya sé qué voy a hacer de mi vida.
te digo, estaba en segundo de secundaria. Entonces, ¿me puedes explicar qué va a hacer en tu vida? Sí, primero voy a ser jugador de fútbol, pero eso dura muy poco, y luego voy a ser entrenador, y luego a lo mejor comentarista. Y y entonces me dijo, se volteó y dijo, bueno, pues suerte, la verdad, no tengo más que decir que mucha suerte. No, 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 no te vayas. Ahora dime, ¿para qué me sirve biología? Entonces, pásame en biología. Entonces, esa fue mi conversación. Yo estaba decepcionado. Cuando llegué a Puebla, estaba realmente decepcionado por la forma en que... Porque yo quería ser entrenador. Y entonces, desafortunadamente, me tocaron entrenadores que hacían cosas que no eran correctas, ¿me entiendes? Por ejemplo, Mario Pérez fue el entrenador de Monterrey cuando yo empecé a los 18, 19 años. Y entonces era yo titular del Monterrey, hasta que llegó otro técnico y se le dio la gana de decir, estás fuera, porque se le dio la gana. Luego me dijeron por qué y me explicaron, porque resulta que le estaba quitando el puesto al muchacho brasileño que acababa de llegar y él lo había comprado y lo había cedido al Monterrey. Ya. Y entonces vino la cosa. Por eso trajo cosas de esas que vi, que yo ya estaba harto de ser técnico. Olvídate, no voy a ser así, no es así un técnico. Pero tuve la brillante propuesta de encontrarme con Nacho Treyes. Y yo dije, este sabe lo que está haciendo, es leal, es honesto, ¿verdad? Trabajador, y sabe lo que hace. Yo lo había tenido, ganamos un campeonato, una medalla de oro, y luego me llamó la atención, es decir, voy a meterme. Y entonces me metí y fui aprendiendo hasta que me convenció otra vez. Dije, ahora sí quiero ser técnico, ¿verdad? Porque voy a ser como este hombre, o voy a parecerme siquiera a él. Y ni siquiera parecido he sido, pero la verdad es que él me dio lo mejor que dio de sí, y yo lo aprecié mucho. Lo absorbía cada entrenamiento. Y como era el capitán del equipo, porque él me hizo capitán, y entonces iba yo a consultarlo y a preguntarle y a cuestionarlo. Y él siempre tenía la respuesta exacta. Porque, por ejemplo, él daba la plática en el vestidor, ya, previo al inicio del partido. Y había pintado una cancha, la había pintado en blanco, una cancha de fútbol, y ahí nos explicaba. Y entonces yo le dije en una discusión, le dije, a ver, Nacho, ¿por qué haces esta plática en el vestidor y no la haces en el hotel con cualquier técnico? Porque si la hago en el hotel, cuando lleguen aquí ya se les olvidó. Entonces, sí. ¿Sabes qué, Nacho? Tienes sí, toda bien. La razón. Está bien eso. Entonces, bien. Detalles como ese fueron uno tras otro, entrenamiento tras entrenamiento, el comportamiento con los jugadores, la educación que tenía, ya sea para sacarlo, meterlo, ¿verdad? Enérgico, muy enérgico, eso sí. Y yo creo que le aprendí muchísimo a él. Es mi maestro sin duda alguna, muy querido, muy muy querido, muy respetado, y vaya, lo será siempre en mi memoria. Muy disciplinado, pero además muy casual, con mucha sensibilidad. A veces era irónico y a veces un poco distante. Yo creo que en ciertas formas tú superaste esa parte, porque rigor, pero también el darle el golpe al jugador, conocer a cada uno y hablarle de manera distinta y entender que al final son personas y después son profesionales, y eso puede potenciar al grupo. Yo te admiro mucho esa parte que la gente de pronto tiene que ignorar porque no ha estado cerca, digamos, en un vestidor, de saber cómo hay que hablarle al jugador y convencerlo. Manolo, yo sigo creyendo que la selección del 98, seguramente tú lo vas a compartir, pero para mí la selección del 98 es la que mejor ha jugado. Con todo respeto para la del 94, la de Miguel, 93-94, que lo hacía bastante bien. La Copa América es inolvidable, pero en un contexto de mundial, que en el 94 estábamos un poco en casa, insisto, no quiero demeritar ni comparar, pero la del 98 para mí llegó a expresar una idea futbolística muy plena. Un fútbol muy digno, muy competitivo, que hizo que México ganara un respeto ya en territorio, digamos, neutral, porque insisto, estar en Estados Unidos era un poco como en casa, ¿no? Los estadios eran totalmente mexicanos. También en Francia muchos se dieron la vuelta, pero
era otra cosa. ¿Coincides con eso más allá de que era tu grupo? ¿Es la mejor selección que ha jugado fútbol colectivo en México? Yo no tengo dudas. La verdad es que ahora, lo que sí tuve una directiva muy buena. La gira que hicimos, que para muchos era mucho, decían algunos directivos, pero otros no. Otros decían, sí, hay que dársela. Y acuérdate que fuimos a todos lados. Fuimos a Japón, fuimos a Corea, fuimos a luego a Sudamérica, luego y la hicimos mal, o sea, la gira. Uh-huh. Pero yo saqué mucho provecho de eso. Vi quién iba a rendir y quién no, porque así se los anunciaba. Estos partidos que tenemos de gira que son moleros, como dice de Tuca, para el Tuca serán moleros, para mí no. Uh-huh. Para mí es para que ustedes se apliquen, porque de aquí voy a sacar el cuadro titular que va a jugar en Francia. Y entonces, todavía antes de llegar, mira, hubo un partido que dimos antes contra Irlanda, ¿me entiendes? En que a mí me encantó el partido, dije, esta es mi selección. Y empatamos con Irlanda. Estábamos en Francia, creo, nosotros ya, y jugamos con Irlanda, ¿verdad? Y luego le ganamos a Corea también, de práctica, ¿verdad? Y así entramos al Mundial. Pero después de una gira muy fuerte, en que obviamente te das cuenta de toda la crítica, que estaba realmente molesta, con toda razón. Pero nosotros, giras de esas no son para los triunfos, sino para hacer un equipo de fútbol. Un equipo que se conoce, que se quiere, que se aprecia en cada cual de los jugadores, entre ellos. Eso es la base de toda selección. Y como están desunidos, porque están en diferentes equipos, no se hace fácil, salvo compitiendo. Y eso fue lo que hicimos, competir. Y competir, y competir, y competir. Ya también te acordarás cuando fuimos a Japón a jugar a Corea del Sur. Jugamos allá, en fin, jugamos mucho. Eso es lo que decía Martino ahora, que ojalá tuviera rivales más fuertes. Pues es lo que yo hice, la verdad. Y me lo aceptaron, y los directivos de ese entonces me lo dieron. ¿Tú has visto a un jugador, has visto muchísimos porque fuiste jugador y tuviste obviamente roce internacional, luego como técnico ni se diga, pero a ver si encuentro la palabra exacta, ¿has visto un jugador más genial, no mejor necesariamente porque está lo de Hugo, está lo de Márquez, pero ¿has visto un jugador más genial en tu larga vida, un jugador superior a Cuauhtémoc Blanco en genialidad, en recursos, en chispa? Bueno, sí. La verdad tengo que hacer lo que Cuauhtémoc para mí era, se volvió ídolo mío, sí. Cuauhtémoc. Pero ya tenía yo otro, que era Pelé, y que nunca se me quitó de la cabeza. Son tiempos mucho más difíciles los de ahora, ¿verdad? Aunque se diga lo contrario, pero son más difíciles por las exigencias que hay, por la cantidad de partidos que se juegan los muchachos, y realmente es un referente Cuauhtémoc, ¿eh? Me refería a México, me refería a mexicano. Mexicano, Cuauhtémoc, sin duda. Sí, 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 obviamente, Pelé, pero decía, ¿con cuántos jugaste, a cuántos conociste? Yo no he conocido uno más genial que Cuauhtémoc Blanco, coincides, ¿no? Coincido 100% contigo, uh-huh. 100%, realmente, y te voy a decir una cosa, y todo el mundo que yo pensó que iba a ser un relajo en la selección, y no, como él es así, es su carácter, pero si vieras que era de los más disciplinados, o sea, siempre estaba a tiempo, siempre estaba luchando, siempre corría, siempre se metía, no se ponía, realmente yo pienso que fue un ejemplo para todos, y además muy querido por todos porque nos ganaba partidos, nos ganaba y lo sacaba bien, o sea, yo pienso que todos los que tuvimos oportunidad y luego en confederaciones, pues obviamente casi gana el partido, aunque fue un gran partido, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Pero realmente Cuauhtémoc se distinguía siempre, y confiando en él y sabiendo que estaba bien, porque además nunca se rajaba, lo pateaban y no se rajaba, entonces, y realmente era una tranquilidad para mí tenerlo. Sí, era un jugador que reaccionaba muy bien a cualquier presión, increíble, donde estuviera, estadio lleno para definir con un penal y no le afectaba nada.
Manolo, para terminar y agradeciendo el tiempo, estamos en buenas manos con Martino y la gente siempre está diciendo, esta es la mejor generación de la historia, no la que viene, ¿no? No sé si deseando que de pronto las cosas vengan a bien, vengan para bien, pero pues ahí está Jiménez, está el Chucky, está el Tecatito, pero yo siento que no se está renovando a la misma velocidad, ya se nos están quedando jugadores, está Herrera también, pero ya... Ya es la última parte de Guardado, la última parte de Moreno. En fin, ¿cómo se ve el panorama con Martino y con la nueva generación de jugadores? ¿Tenemos para estar reciclando razonablemente lo mismo de siempre? ¿Ves la cosecha un poco abajo, un poco arriba? ¿Cómo ves? Yo creo que hay jugadores jóvenes y maduros. Yo creo que hay para hacer una muy buena selección. O sea, hay que sufrir. Para hacerla hay que sufrir. Y ojalá le den los partidos que quiere Martino. Porque ahí es donde te das cuenta. Realmente vas... Mira, si tú de cada partido que juegas, partido amistoso contra quien sea, sacas dos jugadores o uno, ¿verdad? Ya ganaste. O sea, sacas quiere decir, esta parte, él va a jugar. Este va a jugar. Y así vas sacando tu conjunto a base de ese tipo de partidos. Porque a todos les dices, oigan, este partido es para la selección, ¿eh? Y es para eliminatoria, y es para, no eliminatoria, sino para ir al Mundial. Y entonces el jugador se aplica. Digo, no crean que de aquí no van a salir, ¿eh? Aquí el que no le eche ganas y que no le eche todo lo que tenga que echarle, ¿verdad? No lo voy a seleccionar, ¿eh? Y lo tengo bien apuntado. Con ayuda de Mario Carrillo, ¿verdad? Que también ve el fútbol muy bien, y él me ayudaba mucho. Así fuimos poco a poco, después de cada partido, a ver quiénes son. Dame tus candidatos, tres o cuatro, a ver, tres o cuatro, ok. Son los mismos que los míos, no, aquí diferimos. En fin, nos poníamos de acuerdo, pero para eso sirven esos partidos. No son para ganar, para el público, si no ganamos, desde luego que les parece mal. Y a mí no me gusta perder, pero a veces de perder y perder con la cara en alto, enaltece. Y engrandece. Y fue lo que pasó con mi selección. Hasta cuando llegamos aquí a Confederaciones, ya era otro equipo. O sea, del que empezamos en Francia, desde aquí Confederaciones, había muchos arreglos ahí, ya había compuesto el equipo de alguna manera. Y obviamente, pues logramos el triunfo más notorio en una selección. Y por eso admiro a mis jugadores, ¿verdad? Los admiraré siempre. Y agradecido. Perdón. ¿Vas a estar listo para regresar, Manolo? Nada más que ¿a dónde? ¿A dirigir? Yo siempre he estado listo, okay. Pero no me han querido. No sé si por viejo o por malo. No, ninguna de las dos. Yo creo que el fútbol mexicano necesita la vigencia. Esto no es de edad, esto es simplemente de capacidad. Y yo creo que tarde o temprano veremos a Manolo regresar. Finalmente, Manolo, dicen que los comentaristas, los futbolistas, los deportistas no podemos hablar de política. Y yo digo, qué carambas, pues que no somos ciudadanos. O sea, por supuesto, es como si le dijeras al arquitecto, no opines de fútbol porque eres arquitecto. Cada vez que uno opina de cosas que tienen que ver con la política, como que lo agarran uno a zapes. Yo sé que hay gente que le gusta hablar mucho, poco regular, pero... ¿Cómo sientes a México? ¿Cómo sientes a tu país? Ay, Dios mío. Aviéntate. Yo creo que no estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que se dicen muchas mentiras. Se están diciendo desde arriba, desde el principal. Y la verdad, eso no me gusta. No me gusta porque dices que vives por el pueblo y engañas al pueblo. Entonces, no es por ahí. No puedo estar de acuerdo, ¿verdad? En muchas cosas que no soy ahorita quien para analizarlas y creo que no es buen momento, pero sí para decirte que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en lo que está pasando, ¿no? Entre ellas, este señor no quiere el fútbol, no sé por qué. Y el béisbol, sí, yo también me gusta el béisbol, me encanta el básquetbol, jugué todos los deportes, ¿verdad? Y fui profesional del fútbol. Y no le gusta el fútbol. ¿Y por qué no le gusta al señor? ¿Tenemos que ir al béisbol? No. Nos tienen que jugar los dos. Los dos son grandes deportes. Y yo soy un buen deportista. Entonces sé apreciar los buenos deportes. Entonces,
Y sí me duele cuando habla sobre eso, no me gusta para nada, como de otros temas mucho más fuertes, que no creo que sea conveniente en este momento decirlo, pero cuando quieras vamos a tomar un café. Manolo, querido, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, mi aprecio, mi reconocimiento, ahí están las trayectorias, o sea, las palabras sobran, ahí están los datos duros, las estadísticas. Ojalá que pronto te veamos de regreso en el fútbol en activo, que te necesita el fútbol mexicano. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias a ti, un gran abrazo, Javier. Que estés y muy saludos bien. Saludos a todos, tu padre. Gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!